La víctima fatal fue identificada como Pedro Amarillo, de 79 años de edad, quien viajaba como acompañante en el asiento trasero del auto Corsa matriculado en Colonia, LAA 9667, quien era conducido por Germán Sebastián Ferrao, de 52 años. En el vehículo viajaban además su esposa Mirta Amarillo, la hija de ambos, y la esposa del fallecido, Ernestina Silva. El automóvil circulaba por Ruta 3 al sur y al llegar al kilómetro 381, por causas aún no establecidas con claridad, el conductor del auto realizó una brusca maniobra perdiendo el dominio del mismo, saliendo de la faja pavimentada hacia la banquina oeste, lo que provocó que el rodado diera varios giros sobre sí, quedando luego en posición normal. Como consecuencia del espectacular vuelco, Pedro Amarillo sufrió lesiones que le provocaron la muerte en el lugar. En tanto, el resto de los ocupantes resultaron politraumatizados, siendo derivados en primera instancia para su atención al hospital escuela. En el lugar trabajó personal de Policía Caminera, seccional quinta, y una dotación del destacamento de bomberos de Paysandú, que trabajó en el rescate de los accidentados.